gracias, amigo y amiga televidente, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy estaremos conversando sobre un tema fundamental para las mujeres embarazadas, aquellas mujeres que van a dar a luz por primera vez, aquellas mujeres que ya han dado en varias ocasiones a luz y que pues tiene que ver con el estado de ánimo. Vamos a hablar precisamente de la depresión, una condición que se presenta durante el embarazo y después de que las mujeres dieron a luz. Para ello tenemos la presencia de la licenciada Mayela Herrera, responsable del área de psicología del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Es un placer conversar con usted sobre este tema fundamental para la salud emocional de las mujeres en esta etapa tan importante. Porque una mujer con una buena salud mental durante el embarazo le transmite también, claro, sí, al bebé que está dentro de su vientre. Así es. Doctora, ¿por qué se presenta la depresión en las mujeres embarazadas? ¿Qué es lo que viene a la mente de esta mujer en este estado que la hace deprimirse? Bueno, la depresión, lo interesante de este tema, ¿verdad? Es importante, es un tema sumamente importante porque la depresión es una de las condiciones por las que más se atiende a nivel de salud mental. A nivel mundial, 300 millones de personas sufren de depresión. Además de eso, las que más la sufren son las mujeres. De cada 4 pacientes con depresión, 3 son mujeres. Entonces, por eso es importante hablar de la depresión en la mujer. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa la depresión durante el embarazo en la mujer? Se habla, de hecho, ¿verdad?, de que por lo menos de entre el 15 y el 25% de las mujeres gestantes o las que ya están embarazadas van a sufrir de depresión en el embarazo. ¿Por qué pasan? La depresión es multifactorial. No hay una razón en sí que nos diga es por esto o una determinante. Pero alguno de los de las causantes o factores de que se habla, uno es el hormonal. Se habla de un factor hormonal. Durante el embarazo la mujer tiene muchos cambios hormonales, ¿verdad? Se habla del ajuste hormonal durante ese proceso y las hormonas en sí tienen que ver con cambios químicos en el cerebro y como la depresión es un problema de estado de ánimo, eso puede influir también en que aparezca, pero también la edad que haya tenido antecedentes previos de enfermedades hormonales, de ansiedad, de depresión, o un embarazo, por ejemplo, no planeado, ¿verdad? El estrés también es uno de los factores también. El estar sometido a estrés o también dentro de nuestra sociedad latina tiene mucho que ver el que, como sos mujer, vos vas a saber qué hacer durante el embarazo. Y eso ya es una presión también sumada dentro de lo que es el embarazo. Ahora, durante los 9 meses que dura el embarazo, ¿en qué momento suele presentarse más la depresión en la mujer embarazada? Bueno, las estadísticas no son muy claras, ¿verdad? Porque como es una enfermedad que tiene muchos tabúes al relacionarse con la mujer, ¿por qué? Porque si socialmente se espera que yo como mujer esté preparada para enfrentar el embarazo, muy pocas mujeres hablan de lo que están sintiendo en ese momento, porque se avergüenzan de no poder disfrutar uno de esos que significa ser madre. O si vos estás hecha para eso, estás rara por sentirte así. Entonces, que en la generalidad se identifica tardíamente, después de los 3 meses. A menos que sea una presentación clínica de depresión muy grave o muy evidente que en los primeros meses se detecten. Pero la generalidad es que es tardío, entre los 3 y 6 meses de embarazo se logra identificar. ¿Cuál es lo grave, doctora, licenciada, perdón, de aquella mujer embarazada que mantiene durante estos 9 meses una constante depresión? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, las consecuencias son muchas, ¿verdad?
Pero recordemos que estamos hablando de un binomio, mujer, niño, bebé, ¿verdad? El embrión, el fetito que ya está ahí estándose, y todos los cambios que la madre tenga y experimente, los estudios han demostrado que una mujer con depresión no tratada puede llegar hasta el suicidio también. Entonces estamos hablando de muerte fetal y de la muerte de la madre en sí. Pero también estamos hablando de que pueden haber, por ejemplo, en partos prematuros, ¿verdad? Un niño que no... Si la mujer está deprimida, una de las características es que hay cambio en los hábitos de comer. Puedo comer mucho o puedo comer muy poco y el bebé se puede desnutrir. Pueden haber hemorragias espontáneas, abortos espontáneos, también por el estado depresivo de la mujer. Ahora, doctora, uno de los programas emblemáticos que mantiene el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud son las casas maternas, ¿va? Y la atención a las mujeres embarazadas para reducir la mortalidad materno-infantil. Dentro de este componente de la reducción materno-infantil, ¿qué papel juega ustedes, los psicólogos, en esta atención? Porque me imagino que es una atención integral, tiene que ver con chequeo del ginecólogo y tiene que ver con una atención también de la salud mental. Sí, de la salud mental. Bueno, es importante porque estamos hablando de que no solo se tiene que ver ya la enfermedad, sino la prevención también. Entonces, en el componente de atención de salud, ¿verdad?, está el componente a la madre y el bebé, ¿verdad? Dentro de ese componente, ¿verdad?, está lo que son los controles prenatales. Y ahí es donde entra la parte primordial de el que está de cara a hacer el control, a veces la enfermera o el médico. Pero son los eslabones que nos logran identificar si estas mujeres están presentando problemas emocionales y nos lo remiten. Pero además de eso, como MINSA hace prevención, trabajamos con lo que es los círculos de embarazada. Y entonces el círculo de embarazada toca tópicos como ese, los estados emocionales, la depresión durante el embarazo, los cambios que experimentan la mujer. Y lo bonito de lo que es hacer círculo de embarazada es que vas hablándole a la mujer desde qué voy sintiendo, qué es lo obvio que debo de sentir, porque eso también puede confundirse. Cuando yo estoy embarazada, cambia mi estilo o mi forma de sentir. Tengo más sueño, me fatigo más rápido. Pero hay momentos en que esa fatiga y ese sueño es extremo. Y como yo en el círculo de embarazada, como en psicología se les da a las mujeres las herramientas para que ellas mismas logren identificar qué están sintiendo, qué son cambios normales, por así decirlo, en el embarazo, qué es lo esperado y qué es lo que no es, lo que no está normal. Doctora, licenciada, ¿puede ser la misma depresión en una mujer embarazada que ya ha tenido varios partos, ya ha tenido hijos, pues, a una mujer que es la primera vez que va a ir al quirófano, ya sea para una cesárea o para dar a luz naturalmente, pues? ¿Es la misma depresión que suele presentarse en ambas o no? Pues eso no va a depender... A veces solo de si yo soy primigesta, es mi primer embarazo. A veces tiene que ver con otros factores importantes, por ejemplo, el apoyo que esta mujer tiene. Este embarazo es planeado. La edad de la mujer, tenemos adolescentes embarazadas. Entonces, una adolescente embarazada no está igualmente preparada emocionalmente ni biológicamente para enfrentar el embarazo que una mujer que es adulta. Pero también tenemos adultas primigestas. Entonces eso va a depender de cada individuo, la manera en que se va a presentar la depresión también. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que tuvieron problemas, licenciada, durante su parto? Quizás tuvieron una preeclampsia, tuvieron algún otro tipo de inconveniente durante el momento que dieron a luz. ¿Esto incide en que haya una mayor depresión? Haya depresión, pues, porque se preguntarán, ¿volveré a pasar eso? ¿Cómo hago para que no me vuelva a dar la preeclampsia? O sea, hay una mayor preocupación. Claro, hay estrés, hay mucho estrés. La mujer está sometida a un gran estrés. De hecho, uno de los factores de riesgo son hechos que
que la vida predisponen a que me surja más un problema médico o un problema emocional, ¿verdad? Entonces, se habla que entre los factores de riesgo para una depresión, que ya sería posparto, porque es después del parto, es uno, tener enfermedades o complicaciones médicas durante el embarazo, o que, por ejemplo, esté sometida a tratamientos de fertilidad. ¿Por qué los tratamientos de fertilidad tienen que ver con estos factores de riesgo? Generalmente, la mujer que está sometida a tratamientos de fertilidad son mujeres que tienen problemas para concebir. Y ese embarazo, con una preeclampsia o con una complicación, tenés un producto valioso. O sea, van a ser un bebé de una mamá que ha tenido a lo mejor muchos abortos, ha tenido dificultades para concebir, y eso la va a mantener bajo mucho estrés. Y eso puede precipitar también a una depresión postparto. ¿Cómo lo trabaja en ese caso usted, el sistema de salud, en una mujer? Me imagino que debe pedir ayuda psicológica, pues, si ha tenido varios inconvenientes. ¿Cómo lo tratan ustedes en ese caso? Bueno, ¿cómo identificamos a esta mujer que puede presentar porque ya tiene antecedentes? Por eso lo fundamental dentro del sistema de salud que se ofrece es la atención prenatal. La atención prenatal, la buena historia clínica del médico, nos ayuda a identificar. Bueno, yo en la atención prenatal debo de identificar cómo está emocionalmente la mujer. Como decíamos, la atención no es solo entró una mujer con un bebé embarazada, la atención es integral. Detrás de esta mujer están sus emociones, su vida social, su vida familiar, porque si no tiene apoyo del compañero, ajá, y si es una mujer sola, soltera, y si no tiene trabajo, y si la familia la rechaza por ese embarazo, entonces todo eso se debe de identificar durante la atención prenatal. Y si yo ya logro identificar eso, se supone que tengo que trabajar integralmente, trabajo social, la atención, a la familia. Todo, entonces se involucra trabajo social, psicología, el médico, la enfermera. Entonces, a nivel de atención hay un staff, o sea, una clínica que identifica, bueno, estas son mis embarazadas y tengo que darles el seguimiento. Si una mujer embarazada con factores de riesgo para depresión no me llega, tengo que irla a buscar. Así es. Ok, licenciada, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando de la depresión ya después del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se puede tratar este tipo de depresión? Tanto con medicamentos, ¿va? Con medicamentos, si se puede, durante el embarazo o después del embarazo. Pero cuando regresemos después de esta pausa. Nicaragua está hecha para que brille hermosa la paz en nuestro cielo y nada empañe nuestra gloria inmortal. Y en esta Nicaragua de bendición y amor al prójimo, el trabajo es nuestro digno laurel y el honor nuestra enseña triunfal. Haremos del encuentro y la convivencia armoniosa nuestro compromiso y esfuerzo cotidianos para que juntos edifiquemos el futuro de nuestras hijas, nuestros hijos y nietos. Thank you.
Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando sobre la depresión durante los 9 meses del embarazo y posteriormente al parto. Para ello contamos con la presencia de la licenciada Mayela Herrera, quien es responsable de psicología del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Doctora, durante el corte yo le hacía la pregunta de que en el caso de que se debe dar mucho, pues me imagino, de que las niñas, que salen embarazadas, lleguen al centro de salud porque saben pues de la responsabilidad que involucra un embarazo y tal vez llegan solas y no cuentan con el apoyo de la familia. ¿Cómo hace el equipo de psicología y el equipo integral del ESAF para buscar pues una solución a su problema, pues, que tiene que ver con el apoyo que le tiene que dar la familia para que no se queden totalmente sola durante los 9 meses que dilata el embarazo? Eso es muy importante, eso vos que mencionabas, porque tenemos todavía, Nicaragua está luchando contra lo que es el embarazo adolescente, ¿verdad? Existe, no es algo que podemos ocultar, ¿verdad? Allí podemos verlo en las unidades de salud. Se ha hecho mucho por la prevención de embarazo adolescente, pero tenemos adolescentes embarazadas. ¿Qué se hace? Bueno, siempre que hay una adolescente embarazada, la atención debe ser integral y debe de abordar también la parte psicosocial de la embarazada adolescente. Incluso tenemos coordinaciones interinstitucionales. Un niño embarazada, adolescente de 12, 13 años que tenemos embarazada dentro del sistema escolar, no debe de salirse del sistema escolar, ¿verdad? Eso es un logro que hemos tenido. Las embarazadas adolescentes continúan su educación en sus turnos normales, que anteriormente eran rechazadas y las mandaban a los turnos nocturnos, ¿verdad? Y ahora las tenemos, que deben de mantenerse porque es un derecho que tienen. Sí, así lo establece, ¿verdad?, el código de la familia. Así es, aprobado, es un derecho, ¿sí?, que no es por el hecho de estar embarazada que me va a expulsar. Entonces se mantiene coordinaciones interinstitucionales con el MINET, con el Ministerio de la Familia, cuando son casos ya muy difíciles, ¿verdad? Porque también dentro del embarazo adolescente tenemos abuso sexual. Uh-huh. Y también se hacen coordinaciones con lo que es la policía también. Y también se maneja que chaval embarazada que no llega debe de ser atendida integralmente. La de nutrición, psicología, trabajo social, su médico y la enfermera que está a cargo del territorio de donde viene la chaval. Entonces eso se trabaja también con visita domiciliar. Se trata de ver cuál es su entorno, si hay apoyo, si no hay apoyo, cuáles son los riesgos o los factores de riesgo, ¿verdad? Porque a veces el chaval lo asume, ser padre, pero a veces los padres lo que quieren es que el chaval se case, pero eso a veces no es lo idóneo. Lo idóneo es que asume el chaval el compromiso, pero no es real que, bueno, me voy a casar con la chavala porque... Pero lo más importante es que asuma la responsabilidad paterna con ese nuevo bebé que viene en camino. Ahora, hablemos de la depresión posparto, licenciada. ¿En qué se diferencia de la depresión durante el embarazo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la depresión en sí es un problema del estado de ánimo. Es el mismo, correcto. Igual. Y tiene los mismos criterios para diagnosticarse ambas. ¿Cuál es la diferencia? Que una sucede durante el periodo gestacional de los 9 meses, y la otra se da hasta después que la mujer ya parió, o ya la mujer ya está en su etapa de puerperio, ¿verdad? Y puede aparecer desde la primera semana, que es lo más habitual, entre la primera semana y la tercera semana después del parto, pero puede darse todavía un año después de que la mujer tuvo al bebé. Si no hay otros factores más poderosos que el hecho de que haya tenido un bebé durante ese primer año de vida. O sea, que puede haber tenido la mujer bebé en diciembre del año pasado y experimentar la depresión posparto hasta este año. Eso se puede dar.
está dentro de los criterios de la depresión posparto. Ahora, la depresión durante el posparto es menor, ¿verdad? Es un menor tiempo que durante los 9 meses del embarazo. Pero hay algo importante que destacar, licenciada, y es que incluso se dice que la mujer puede incluso hasta rechazar a su hijo durante este estado de depresión posparto. ¿Es así o no es así? Puede darse eso, porque ¿qué pasa? Durante la depresión se experimenta incapacidad para hacerse dueño, o sea, para hacer las cosas que habitualmente la mujer hace después del parto. De cuidarse a sí misma y de cuidar a su bebé. Le resulta abrumadoramente hacerse cargo de ella. Imagínese hacerse cargo de un bebé. Sí puede haber rechazo y por eso es importante identificarla. Y es también importante diferenciarla. Después del parto es normal que haya un poco de tristeza o de preocupación por la nueva tarea de ser mamá. Y hay algunas mujeres que experimentan algo que se le llama tristeza después del parto o baby blues, que es normal. Sin embargo, los síntomas son más pequeños, son más leves que los de la depresión como tal, porque la depresión al final me incapacita de asumir responsabilidades, de tomar decisiones, duermo más tiempo de lo normal e incluso puedo, si no es tratada la depresión postparto, puede llevar a la mujer al suicidio, como decía anteriormente, o también a presentar estados psicóticos, donde ya la mujer alucina, escucha voces, o sea, se vuelve más grave. ¿Esa es la psicosis posparto? La psicosis posparto, cuando ya alucina a la mujer, cuando ya escucha voces, ya llega a una psicosis posparto. Pero también tiene que ver a veces con la depresión no tratada. Entonces puede llevar a tener un evento de psicosis posparto cuando no se trata y la depresión es grave también. Doctora, la depresión también puede afectar a la pareja. En el caso de una mujer que ya tuvo, pues, y tiene, gracias a Dios, su pareja, pues cuenta con su pareja que la va a apoyar, pero el desvelo, la nueva tarea de la responsabilidad, la depresión, y eso se suele pasar también a la pareja, es decir, pues mire, de que mujer a hombre. Es interesante, fíjese, es interesante porque los nuevos estudios que se han hecho durante el embarazo, hay evidencias de que el hombre puede experimentar los achaques del embarazo, evidencia científica, y en los nuevos estudios que se ha hecho sobre depresión posparto, se habla de depresión posparto en el compañero de la mujer, que experimenta porque tal vez no experimenta los cambios hormonales de la mujer, pero está experimentando un nuevo cambio. Tiene que hacer ajustes, como los que dice usted, el hacerse cargo del bebé. Si es un buen papá, se va a desvelar igual que se desvela la compañera. El asistir a la compañera, y si a lo mejor él es el único que está trabajando en ese momento, y ahí viene un poquito el problema de la equidad de género. ¿Por qué no le damos al varón también el permiso postnatal? Esa es una idea, ¿verdad? Porque también el querer comprometer al compañero a asumir el rol de papá responsable conlleva mucho estrés también. Y no hemos, tal vez, en las futuras legislaciones, ¿verdad?, contemplemos el derecho también de la parte del posparto en el varón. Ahora, ¿algunos consejos que usted brindaría, licenciada, a las mujeres embarazadas que quizás nos están viendo ahorita o a las mujeres que ya tuvieron a su bebé y que están en las primeras semanas o en los primeros meses después del parto? ¿Cuáles son los consejos idóneos que usted nos diría para que nos evite este estrés durante esta etapa? La recomendación es primero, antes que todo, las mujeres somos muy dadas, las latinas, a cuidar de todos, pero no cuidar de nosotras mismas. Entonces, en este eslabón hay que darse permiso a sentirme mal, a hablar. Uno de los lemas más importantes sobre la campaña de depresión es hablemos de lo que sentimos, buscar nuestras redes de apoyo, decirle a nuestro médico o a la enfermera que nos está atendiendo, mire, fíjese que me estoy sintiendo de esta manera, no sé si eso es normal. No sé qué me está sucediendo. La primera pauta es cuidarme de mí misma.
buscar atención, hablar sin miedo, hablar de lo que estoy sintiendo sin pensar que me van a juzgar porque no sé cómo hacer ese papel. La verdad es que hay que buscar ayuda. Lo primordial es buscar ayuda para tratar la depresión. Rápidamente, antes de concluir, en el caso de una mujer que sufrió o que tuvo a un niño mediante una cesárea, ¿cómo puede ser el estrés? ¿Es igual que el estrés de una persona que tuvo normal su bebé? ¿Y cómo se puede tratar en este caso? Bueno, el estrés va a ser un poco mayor, digamos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque casi todas las cesáreas, la primera vez de cesárea es porque hay un riesgo. Uh-huh. Y hay un riesgo de perder al bebé o hay una preeclampsia y hay que intervenir para poder salvar a la madre y el bebé. Entonces, de hecho, va a ser mayor el estrés que va a estar sometida esta mujer, porque no es lo mismo el parto natural, ¿verdad? Por el que venimos ya como hechas o dispuestas a ello, que ya me venga y me diga, mire, usted tiene que hacerse una cesárea, porque casi la mayoría de las cesáreas son de emergencia. En la primera vez, ya la segunda cesárea, por cesárea anterior, es otra cosa. Pero la mayoría son porque hay algo que no está bien en el embarazo. Y ya eso es una complicación médica. Ok, doctora, licenciada, perdón. Le agradecemos por su valioso tiempo. Gracias por invitarnos. Para que nos explicara sobre este tema interesante, para saber llevar, pues, y saber comprender también, uh-huh, identificar el estrés de las mujeres embarazadas y luego de que, pues, han dado a luz. Le agradecemos su tiempo. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, por su sintonía y le invitamos el día de mañana a esta misma hora para seguir conversando sobre temas de salud.